Esto es algo que a mí me pone muy feliz por muchos motivos. Lady, ¿cómo está? Disculpa que en estos momentos tengamos este momento. Gracias. Complicado. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué así no hay presupuesto, chinito? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué no pasó? Digas eso porque te han no contratado. Porque si no te sacan. No, no, yo soy ya figura de caribeña desde el día lunes. Estoy muy contenta. Muy contenta, muy contenta, de verdad. Aquí aprovechando para saludar a todo el público que está siempre, bueno, en sintonía de ustedes que nos hacen reír. Ya tienes de la mañana, ya te escucho ya harta metiendo. O sea, hola. Saludas al público, no nos saludas a nosotros en primer lugar. No, a ti ya te saludé, ya, Fernando. Tú eres de confianza de la casa. Ay, de la amiga, casa. Pero a mí tienes que darme la bienvenida. Yo también firmé. ¿Cuándo firmaste? Sí, mira. De junio. Lo que pasa creo que repartieron mal porque Lacey era para exitosa. Lacey era para exitosa y la Puca era para caribeña porque acá nos ve sector AB. ¡Ay, no! ¡Qué malo! Pero la Puquita va a aportar todo el talentazo, ¿sí o no, Puca? Tú tienes tu talento. Yo veo que. Yo ahora veo y tú tienes mucho más talento. ¿Qué pasa? ¿Qué estabas haciendo antes de ingresar a la Corporación Universal? Bueno, definitivamente he estado igual trabajando como siempre en mis eventos. Es algo que a mí siempre me ha sostenido hasta el día de hoy. Yo creo que los eventos es para mí lo mejor. Siempre, todos los fines de semana que tengo eventos. Pero acá vas a estar de lunes a viernes en Caribe. Acá estoy de lunes a viernes. Igual tengo mi marca de ropa que también me dedico. Soy una chica emprendedora. Qué bueno. Y fuera de eso también soy influencer. Entonces trabajo con marcas en mis redes. ¿Cuántos seguidores tienes en tus redes? Medio millón. Lo que vas a ganar aquí en Caribe. En TikTok no recuerdo cuántos. Pero tu marca de ropa se exhibe en Gamarra o la vendes así. Mi marca de ropa la vendo, bueno, por mis redes. Y también tengo un espacio donde lo vendo en ferias. Pero no es que tengo, me conviene, y eso yo creo que se le voy a dar un consejo a todas las personas que son emprendedores. Hoy en día las redes sociales lo son todo. Entonces, ya alquilar un local, pagar a un local, pagar a alguien que te venda, realmente es una pérdida cuando yo realmente tengo la ventana de todos mis seguidores, ¿no? Entonces, para mí es más fácil venderlo por ahí y también estar en las ferias. Ese es mi trabajo. Entonces, en cualquier cosita, ¿cómo te siguen en las redes? Como Lacey Suárez, la que está con el cheque azul verificado. Esa es Lacey Suárez. Sí, y tú que hablas tanto de las redes sociales, si quieres un boom y además más influencer, necesitas un community manager, un CM a tu lado. Sí, claro. Está todo el día contigo este chico, me lo puedes prestar. Sí. Bueno, yo no trabajo sola, tengo un equipo que trabaja conmigo. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué? Porque esto es una producción, las redes sociales son un programa de televisión. Por supuesto. Entonces hay alguien que tiene que grabar el detrás de cámara, el minuto a minuto, lo que pasa después. Entonces yo no puedo estar así con mi celular aquí para todo. Acá hay dos personas grabando en este momento. Sí. Claro, porque te vi saliendo cómo se despierta Daisy, cómo va al baño Daisy, ¿cómo te toma desayuno Daisy? Sí, porque te siguieron varios te siguieron al baño. Esto estaba viendo Daisy Araujo, Daisy. Ay, no, esto está bien Daisy Town. Puca, despierta. Pero también eres mamá. Ay, sí, ya mi hijita entonces, tiene... ¿cómo haces? Yo, de verdad, a veces me preguntan cómo haces. ¿Cómo haces para darle de lactar? Para ser hijo se sabe. Yo creo que la única respuesta que uno tiene que hacer cómo haces es cuando tiene sueños. Yo este año he prometido comprarme un departamento, entonces, más. Entonces he dicho, ¿sabes qué? Mi chamba tiene que ser al 100% dedicarme a todo y cumplir mis sueños. Cuando uno tiene sueños, lo único que tiene que ir es trabajar. Y cuando uno realmente los hace, los cumple. O sea, lo que va a llegar es Es importante despertar siempre con algún sueño. Sueño, porque uno tiene... Yo me despierto con sueños. Él te despierta a las 5 de la mañana con mucho sueño porque duerme a las 12 de la noche después de ver ustedes ya saben qué. Entonces, sí, pero te vas a comprar un departamento. ¿Quieres Lambayeque, Puno, Piura? ¿Cuál departamento? No, estoy pensando, pues, porque tú sabes que yo pienso en el futuro de mis hijos. Qué bonito, Lacey. ¿Tus hijos? Bien. ¿Tus hijos? O sea, ¿qué vas a tener de mi hija, ¿no? Pero sí me gustaría, como todos, creo que el anhelo de cualquier padre es que sus hijos estén cómodos. Por supuesto. ¿Sigues viviendo en Chorrillos? No, yo vivo en San Felipe. Ah, San Felipe. Vivía en Chorrillos. Ah, sí, claro. Te hemos visto bajar de un escarabajo, un Volkswagen del año 77. Hace años. Qué carrazo que tienes, Lacey Suárez. Ay, ¿cómo hablas? Qué carrazo que tienes. Mira, el carro de Lacey es mucho más grande que el alimentador que pasa por la avenida de la radio. Se parece al de la Puca. Todo lo tienes grandazo. Claro, es que uno tiene que pensar en grande. Si tú piensas en chiquito, todo te viene chiquito. Puca, deja de pensar en el tico. Tengo que pensar en grande. Claro, Puquita. ¿Pero en grande qué? O sea, la materia prima que te va a hacer feliz durante toda la vida. No, no, tienes que pensar en cosas grandes. Imagínate, ¿qué está pasando contigo? El circo, piensa en el circo. Uno tiene que pensar, por ejemplo, yo quiero ser un negociante. Entonces digo, ya, ok, voy a empezar con mi carrito sanguchero poco. Pero mi sueño, ¿qué es tener un restaurante? Entonces uno tiene que pensar ya la meta, en la meta. Hablado de marca de ropa.
mientras no ha hablado de departamento, ahora habla de restaurante. Ya, o también sea, porque mientras más, mientras más metas, se, mejor. Ahorita se compra su radio. Atención, Robert. El amor. Ay, el amor. No, el amor va todo bien. De verdad que cuando uno... ¿Sigues con el papá de tu hijo? Ay, de mi hijita. Sí, sigo con el papá de mi hijita. Mira, aparte, porque... ¿Te acuerdas que estábamos embarazadas las tres? Así es. Tú eres la única que sigue. Ay, soy la única. Ay, que... Dorita tampoco. Pero, ay, ¿quién bueno era la otra? ¿Tú, Lacey, tú? Dorita. Dorita. Ay, se separaron. Es que ella es una emoción. La mamá. No, la... yo no. Yo, mira... Yo cuando me preguntan cómo haces para tener una relación de tantos años con una persona, y justo el día de hoy yo tuve una entrevista en mi programa con Marco Antonio, que es, fue mi ex enamorado hace mucho tiempo en la cumbia, ¿no? Entonces hemos hecho un programa con él y la gente me pregunta, ¿y realmente tu esposo se molesta que lo traves? Entonces a mí me parece tonto esa pregunta porque si yo estoy con alguien y sabe que soy artista y que trabajo en televisión, o sea, parte de mi trabajo es entrevistar con las personas que yo he estado, yo no le puedo decir al dueño de la radio, señor, que no venga él porque mi pareja no quiere. Claro, no. Ahora, por otro lado, si mi pareja es una profesional, me ve feliz a mí haciendo lo que yo hago, o sea, él no me puede decir no lo hagas porque esto es mi trabajo. Exacto. O sea, hay que separar. Una cosa es Lacey en la televisión y otra cosa es Lacey en casa. Y hay que entender que la felicidad no depende del otro. Claro. Tu felicidad es tu trabajo, es tu pasión, es lo que a ti te encanta. Imagínate que me ha pasado muchas veces cuando he estado con otras relaciones. He estado con la pareja y por hacerlo feliz a él, he dejado de trabajar. ¿Cuántas veces? ¿En serio? Y dejo de trabajar y he dejado de ser feliz por darle la posición a él. Y hoy en día ni siquiera está en mi vida, ni se acuerda. ¡Qué cosa, qué feo! Ni el gracias. Aprende, Puca, ¿ves? Mira, porque estás ahí atrasándote tú. Hoy en día los ex deberían de regalarte departamento, carro, ¿no? Porque tú te puedes subir al carro y decir, ¡ay, qué será la vida de Carlos!, ¿no? Ya. Y no recuerdas. Lacey. Pero en cambio a mí me dejaron con deudas. Tranquila, ay, no sufras. No, anda con el doctor Angulo. Ándate donde Andrea Llosa. Lacey, cuéntanos. Has empezado una nueva aventura y ahora en la radio con Marco Antonio en Caribeña. ¿Cómo te sientes en las mañanitas? Oye, estoy contenta, de verdad. Contenta. Esto es algo que a mí me pone muy feliz por muchos motivos, porque definitivamente yo empecé aquí en Caribeña. Era la marca tú, de la, era o la imagen de ¿no? la marca. Y yo lo tengo que contar y siempre lo digo, Caribeña a mí me dio la oportunidad para poder trabajar haciendo calendarios con marcas grandes, para poder empezar a hacer figura e imagen de marcas, y eso para mí es increíble. Hoy en día que Caribeña me vuelve a llamar para poder trabajar con ellos, para mí es emocionante porque mis fines de semana son trabajar en los eventos tropicales. Mis fines de semana son trabajar con gente de la cumbia. O sea, me cruzo prácticamente con la familia tropical porque estoy aquí, me los encuentro allá. Entonces, eso es para mí lo mío. Yo soy una persona que viene de la cuna de cumbia. Sé la vida de todas las orquestas de la cumbia. Y tú fuiste integrante de un grupo de cumbia también. He sido, es que toda mi vida. Yo soy de las personas que siempre he dicho, y eso es mi dicho, una persona puede cambiar el traje, pero no la esencia. Eso es verdad. Yo me puedo ver de distinta manera, pero siempre voy a ser la Lacey Suárez, que nació de la cuna de la cumbia. O sea, yo todo lo que tengo hoy en día, la felicidad mía, de mi familia, y creo que el éxito que he podido lograr para mí, ha sido gracias a la música, la cumbia. Entonces, hoy en día, estar en un programa de cumbia es para mí como estar como un pez en el agua. Seguro que debajo de ese traje hay mucha esencia. ¿Qué tal te llevas con Marco Antonio? ¡Ay, me encanta! Un profesional. Normalmente, cuando uno llega siempre a un trabajo, tú eres nueva. ¿Por qué se ríe tu manager? ¡Ay, Ramiro! Se ríe porque se ríe de tu cara. Se está riendo lo que ella dice. No, es que ella es así, pues son los chicos. Ya, bueno. ¿Qué tal te va con Marco? Muy bien. Marco Antonio, yo cuando llego siempre a un lugar, a mí me llama mucho el aura de las personas. Tiene bonita aura. Entonces, cuando llegué, lo conocí, lo primero que él me dio fue la facilidad de decirme, ¿sabes qué, Lacey? Haz un programa distinto. Podemos trabajar en pared. Porque la idea aquí es que el programa sea un buen programa que la gente le guste. Y hemos hecho eso. Mi programa de 9 a 12 es un programa que es un magazine donde la señora que está en su casa cocinando, yendo al mercado, puede escuchar un consejo de Lacey Suárez, podemos escuchar chismecitos del día, la actualidad, se habla un poco de fútbol, se escucha buena música, los conciertos en vivo. De todo. O sea, es un magazine que hoy en día hemos tenido, salió el primer post que pusieron en Radio Caribeña y estoy muy agradecida, quiero aprovechar para agradecer a toda la gente, 700 comentarios en 2 horas.
de Radio Caribeña. Ponlo, por favor, para igualito que no cuando crean. La Puca llegó acá. ¿Y todas son críticas? Y todas son comentarios de, ponlo, por favor. Bienvenida, Lacey, qué linda dupla con Marco. Entonces, eso a mí me hace sentir bien porque digo, la gente responde a un llamado. No, sí, entonces, es una broma, pero estoy seguro. Por supuesto. Es lindo. Y justo el día de hoy también hemos tenido, la gente está yendo a trabajar y me ponen, nos mandan WhatsApp diciendo, estamos llegando a escuchando Radio Caribeña, soy odontólogo, tal, tal, tal. Entonces, esas cositas hacen que uno trabaje para ellos. Porque lo que queremos al final es entretener al público. Es la mañana. Verdad, nuestra labor es entretener, divertir. Entretener. Animar, motivar. Échale, sí. Por supuesto. Y tú animas, mira cómo has venido, qué tal es pierna para jugar pelota, Dios mío. Hoy siempre tengo las piernas muy gordas, dame una dieta para bajar esas piernas, no, Puca. No, iguales. Hoy mis piernas son muy gordas. Son dos igualitas. ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta de verdad piernotas. Sí. O largas. Yo estoy en Namit y Moico, por favor. Piernotas, por supuesto, para caminar hasta mi casa. Ay, la Namit y Moico. Sí, porque eso es algo que el mundo. A mí me reconocen pues por ser piernona. Por más que quiera bajarme las piernas, yo. Son mis piernas, ¿qué hago? ¿Puedo tocar entre mujeres? Nos podemos tocar. No puedes tocar, Namit. Déjame tocar. Soy mujer. ¿Qué cosa? Ya ahora estás en radio, tienes tus eventos, tienes tus marcas. Eres una mujer muy productiva, influencer. Pero, ¿te animarías a estar en algún reality de televisión? Porque están llamando, música. Mira, te voy a contar. El día de ayer he tenido una conversación porque voy a volver a hacer cine. Mira, a ver. Entonces, justo nos hemos reencontrado. ¿Puedo hablar, manager? Sí, mira, a la Puca la llamaron para los Transformers. Entonces, hablando de eso también, ahora va a salir pues por América Televisión muy pronto un nuevo reality. Que no va a ser como convivencia, sino que semanal van a invitar artistas. Entonces, también te han habido, te hablaron. Entonces sí estoy dispuesta a trabajar porque en la radio me permite, gracias a Dios, poder estar con el público en conexión, tanto en tele, bueno. ¿No? Entonces, o sea, no hay... Esto es parte de mi trabajo y si bien es cierto, hoy en día me dicen, oye, Ley, ¿harías un desnudo? Y yo le digo, pero ¿qué hago? O sea, si esto es mi chamba. O sea, yo no le puedo decir al guionista, señor, no me haga desnudo en la película o no me haga tal cosa porque eso es mi trabajo. Claro. Efectivamente. O sea, yo no entiendo tu versatilidad la conocemos siempre. ¿Cuándo sale esa película? Yo no entiendo por qué a veces las personas... ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacen las actrices? ¿Se tienen que separar del esposo para...? Pero sigues animando también. Cualquier evento, entonces hay en las redes sociales. ¿Quién tiene más eventos? Acabo de hacer hace ¿cuántas semanas, Ramiro? Una semana viral el show que hice. Sí, vi. En una marca. Sí, vi. En Los llama... Trabajadores lo sacas a bailar. Sí, Maquisistema. Sí, lo botaron al señor que estabas sentándome ahí. Sí, lo botaron Se separó. Se separó. Entonces, ¿pero también estás en Alma Bella o ya no estás? No, estoy como solista. Hoy en día también estoy haciendo un show que es completo, que es baile, canto, actuación. Creo que soy la única showbone de la actualidad. Escúchame, Tino Neto. Sí. No, de la actualidad. Porque no hay, normalmente las chicas se basan a hacer un desfile. Perdón, Lacey, disculpa, estás tocando fibra, porque la Puca también es showwoman. ¿Ese desfile, Puca? Escucha, la Puca anima, canta, actúa, declama y pinta paredes. Cuando empieza a actuar, la gente empieza a desfilar para su casa. ¿Qué pasas, oye? Ah, ya, discúlpame, esto viene de arriba. Dice que hoy día se cumple tu mes de trabajo. No, el 30 todavía, el primero. Oye, te pasa, qué malo que eres. Pero oye, hablando, oye, Namín, que yo oye, Namín. Te odia la Namín. Oye, Namín, mira, después no me estés llamando. Por favor. Bueno, estamos de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. Qué ricas mañanas con Lacey Suárez y Marco Antonio. Qué ricas mañanas. Qué rico todo. Nos tenemos que despedir porque el bloque allá. ¿Cómo que no? Ya Lacey mucho habla. Sí, yo hablo demasiado. No está bien. En radio mucho siempre tiempo hemos perdido con la Puca. Pausa. Ay, no, ya córtenme. Muchos éxitos, Lacey. Gracias. Qué bueno que estemos en la familia de era la al revés. Universal. Sí. Nos vamos a ver ahora para los aniversarios. Para los aniversarios. Para los eventos. Te felicito, te deseo muchos éxitos y bendiciones. Claro, gracias, bendiciones, un beso para todo el público que está siempre en sintonía del programa. Por favor, dame tu número. Mañana te veo temprano. Lo único que detesto es que cada vez que llego, lo encuentro a Miguel saliendo todo molesto, todo cansado. ¿Qué pasa? No. Desde las 5 de la mañana. Eso es lo único que detesto. Yo digo, ¡Miguel! Mentira. ¿Pero qué te tomas, hermana? Danos nuestro consejo no sé, para llegar así. No sé qué hago. Ah, ya, le voy a contar. Me he puesto rejuvenechito. ¿Qué? ¿Qué es eso? Acá. Energética, ¿no? Por favor, corte. No, pero yo de por sí tengo la energía arriba. Un besito para Eduardo, que nos está viendo. Eduardo. ¿Dónde está, Eduardito? Eduardo. Un besito para ti, ¿dónde estás? Acá. Mira, en el cachete derecho va. Ahí va. ¿Tu bebé cómo se llama, tu bebé? Victoria. Victorita,
Gracias. Vamos. Me debes una carrera, Eduardo.